A continuación recibamos al PhD José Carlos Peixoto Modesto da Silva, Universidad de Leche, Ganadería Imperial S.A. y Tecnopec S.A. Brasil. Graduado de Agronomía en la Universidad Federal de Bahía, Maestría en Ciencias por la Universidad Federal de Panamá, Doctorado en Zootecnia por la Universidad Federal de Vicosa y Doctorado en Nutrición de Rumiantes por la Universidad Federal de Vicosa también. Actúa en el área de manejo de nutrición de bovinos lecheros y actualmente presidente de la Universidad de Leche. Su ponencia, Nuevas Técnicas de Nutrición en Ganado de Carne. Bienvenido. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muito obrigado, gracias. ¿Cómo va, señora? ¿Está bien? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por el honor de tenerlo acá, lo dejo en el uso de la palabra. Ah, un honor es mío, ¿tá? Buenos días a todos. Quiero agradecer ahí toda la comisión técnica. Quiero agradecer a Don Carlos Úñiga pela invitação. Meu nome é José Carlos Peixoto, sou doutor em nutrição animal, tem quase 30 anos que eu trabalho na área de ganado de leite, ganado de carne, na parte de nutrição. Atualmente estou na Bolívia, trabalhando na fazenda El Remate de Dom Fernando Asbun, que hoje deve ser considerado uma das melhores e vai ser considerado uma das melhores aí da América Latina. Também damos assistência aí, temos a honra de dar assistência a Dom Carlos Úñiga. E hoje estamos aí para compartilhar, né, com nossos amigos ganadeiros essa experiência que nós temos e trabalhar com, vamos falar um pouco das novas técnicas de nutrição aí em ganado de carne. Tá? Quero dizer que também agradecer a nossa, quem vai fazer aí a tradução, a nossa a querida Dona Manuela Azevedo, que vai fazer a nossa tradução. Tá? E vamos passar cada slide, um ou dois slides, e paro para que ela possa fazer a tradução. Dona Manuela, ela também tem maestria na área, na Universidade Federal de Viçosa, é uma grande profissional, né? E tem acompanhado a gente aí durante todo esse ano, e ela tem uma grande experiência de trabalhar aí conosco, espero que vocês possam aproveitar. Tá? O que nós vamos passar acá não é algo pontual que possa ser feito apenas num país como o Brasil, ou como a Argentina, ou como o Uruguai, pode ser feito em todo lugar no mundo, inclusive atualmente. Nós estamos aí, tem a honra de trabalhar com Dom Carlos Úñiga também, aí na Guatemala, e já vamos apresentar resultados aqui de Dom Carlos, né? Então, isso pode ser em toda Centro-América, em todo lugar do mundo pode ser utilizado essa tecnologia que nós vamos passar aqui agora. Eu vou falar na apresentação. Vou falar de espaço, bem de espaço, para que vocês possam conseguir assimilar. E após eu falar também, a Dona Manuela aí vai fazer a tradução. Dona Manuela, é um prazer muito grande ter a senhora aqui mais uma vez do nosso lado. Bem? Buenos dias, muchas gracias por la invitación y por la confianza. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y poder hacer parte de esta traducción con el doctor Peixoto, un gran maestro de todo lo que tiene que ver con la nutrición, además de sus estudios, la gran experiencia que él tiene. Entonces, espero servirles para hacer las traducciones y las preguntas. Y de pronto, si cualquier cosa no se pueden comunicar con el chat, si de pronto vamos un poquito rápido o de pronto nos hemos hecho entender en algo, nos pueden ir avisando, comentando por el chat para estar entonces pendientes. Muchas gracias. Gracias, dona Manuela. Voy a compartir aquí la pantalla, ¿está? Bueno, todos estão mirando aí a pantalla, está tranquilo, não? Bueno. É,
Vamos a hablar acá hoy nuevas técnicas de nutrición en ganado de carne, ¿tá? Vamos a, el doctor acaba de decir que en esta palestra vamos a hablar de las nuevas tecnologías de todo lo que tiene que ver con nutrición respecto al ganado de carne. Agradecer aí a Semana do Fazendeiro, a Semana do Ganadeiro e a Expo Leite. Agradecer a Dom Carlos Zúñiga pela invitação, né? E me deixa muito honrado estar cá, né? Toda a comissão técnica da Expo Leite, né? Me deixa muito, é uma honra muito grande estar aqui e a todos os ganadeiros aqui presentes, tá? El doctor extiende sus agradecimientos a todos los ganaderos, a todo el equipo técnico, a los que le hicieron las invitaciones y que espera pues que la palestra sea de gran aprendizaje para todos. Cualquier tipo de manejo en ganado de corte o en ganado de leite inicia con el desenvolvimiento o desarrollo embrionario. Si usted, si el productor de ganado de leite ou ganado de carne não criar bem a vaca gestante, o embrião vai ser prejudicado sobre toda a vida dele produtiva. O embrião, ele forma fibras musculares, que nós vamos explicar aqui, ou fibras ósseas, apenas no período quando ele é embrião, quando ele é um embrião. E se essas fibras musculares não forem formadas, vai prejudicar todo o desarrollo quando ele nascer. Ou seja, quando um terneiro, quando a madre era mal alimentada, esse, mesmo que tenha uma genética superior, mesmo que tenha a mãe ou o pai tenha uma alta capacidade de produção de carne ou de leite, não vai potencializar essa produção de leite ou de carne, ou a ganância de peso desses animais, se o embrião não for bem nutrido na época de produção, quando ele é um embrião. Então, o embrião tem que estar bem nutrido. Para que o embrião esteja bem nutrido, é necessário, claro, que a mãe, a madre, esteja bem nutrida, principalmente nos primeiros meses de gestação, como vocês vão ver aqui adelante. Dona Manuela? Isso, bueno, o doutor habla acá, primeiro que todo, que em qualquer tipo de explotação ou de ganaria, já seja de carne ou de leite, o manejo de todos estos animais começa principalmente por la nutrição que tem a madre, ou seja, por la nutrição que nós le damos a la madre para que ela pueda nutrir y desenvolver muy bien el embrión pues, que se está gestando. Entonces, el doctor habla principalmente de todo lo que tiene que ver con ese desenvolvimiento, con esa formación de esas fibras musculares y óseas que se dan especialmente y únicamente, vamos a explicar más adelante, en esta etapa de la gestación. Entonces, va a depender directamente de la nutrición de la madre el desenvolvimiento de estas fibras, ya sean musculares o óseas. Entonces, que si nosotros no damos una buena nutrición a nuestros animales, esas fibras musculares o óseas van a perjudicar entonces la vida productiva de ese animal a lo largo de su vida porque no va a tener ese desenvolvimiento. Ya, si es para ganado de carne, no va a tener las mismas ganancias de peso. Así tenga una muy buena genética. Si nosotros no tenemos esta suplementación embrionaria a través de la madre, no va a desenvolver esas ganancias de peso que nosotros esperaríamos si él tiene una buena genética también. O también estamos hablando de leche. No vamos a tener esas vacas produciendo esas cantidades de leche que nosotros esperábamos si en el vientre de la madre ese embrión no fue bien desarrollado por medio de la nutrición. Entonces el doctor hablaba también que es muy importante pues tener esto en cuenta y que más adelante vamos a través de la palestra vamos a hablar bien de lo que son el desenvolvimiento pues de esas fibras como tal. Gracias. La importancia del desarrollo embrionario del embrión es las fibras musculares só son formadas no período fetal, o sea, no período embrionario del animal. Ese proceso se llama hiperplasia. Quer dizer, ¿qué es que chama hiperplasia? É a produção de fibras musculares e fibras ósseas.
Quando o animal nasce, essas fibras se desarrolham. Esse desarrolho é chamado de hipertrofia, ou seja, desarrolho das fibras musculares formadas, produzidas, quando o animal era um embrião. Não há hipertrofia, ou seja, não há hiperplasia no momento que após o nascimento da terneira. O que é que eu quero dizer com isso? Não há produção de fibras musculares ou de fibras ósseas após o nascimento da terneira ou do terneiro. Listo, doctora, aquí en esta diapositiva la importancia del desenvolvimiento embrionario, principalmente sobre las fibras musculares, que es lo que venimos hablando anteriormente, y él se enfoca mucho en que tenemos que tener en cuenta que las fibras formadas en la parte, en el momento del periodo fetal del animal, que es la hiperplasia, que es la multiplicación de, o la formación, perdón, de estas fibras como tal, ya sean óseas o musculares, solamente se dan en la gestación. O sea, después de la gestación ya no vamos a tener la hiperplasia como tal, que es la multiplicación o la creación de esta célula. Cuando el animal nace, estas fibras, las que hablamos anteriormente, que solo se forman en la gestación, ellas van a tener una hipertrofia. ¿Qué es la hipertrofia? La hipertrofia como tal es el crecimiento de estas células como tal, entonces ellas van a crecer. Claro, por la nutrición que nosotros le demos al animal, por el manejo que nosotros le demos al animal, pero como tal no se van a crear y no se van a multiplicar, solamente, ya que solamente esto ocurre en la fase embrionaria. Por eso es tan importante tener en cuenta lo que el profesor decía anteriormente, de tener una buena nutrición en la parte gestacional. O que na gestação se forma? Claro. Período de gestação é onde há diferenciação. O que é diferenciação? É quando há formação ou diferenciação dos diversos tecidos do corpo. Como, por exemplo, tecido ósseo, tecido muscular. Também há a vascularização da placenta. O que é a vascularização da placenta? É aonde leva, são as venas, aonde leva o sangue ou o alimento até o embrião, da madre para o embrião. Quanto mais bem alimentada a vaca, maior desenvolvimento vai ter dessa maior vascularização da placenta, ou seja, dessas veias que levam o alimento da madre até o embrião, e consequentemente, maior absorção de nutrientes vai ter esse embrião. Ao ter maior absorção de nutrientes, consequentemente, vai fazer com que haja uma maior produção de fibras musculares e ósseas, como nós vamos falar aqui na frente. Isso é importantíssimo para o desarrolho do animal após o nascimento dele. Também é nessa fase de gestação, claro, onde ocorre a organogênese. O que é isso? Formação dos órgãos. E quando eu falo em organogênese, também é fundamental nessa parte, nessa fase, que é na fase de gestação, que esses órgãos sejam bem formados, né? Sejam bem desenvolvidos. Principalmente aí, vocês vão ver um trabalho científico que a gente mostra aí na frente, adelante, que se não tiver uma boa nutrição do embrião, os órgãos, principalmente reprodutor, não vai ter o desenvolvimento esperado e vai formar folículos menores do que aquele embriões que estão bem alimentados. Também ocorre a miogênese. A miogênese é a formação do tecido muscular, né? Se não tiver uma boa formação, não há desarrolho após o nascimento do terneiro ou da terneira. É nessa fase também que ocorre a adipogênese. Estou falando um pouco teórico aqui, mas vocês vão ver que na frente é mais prático. É só para vocês entenderem alguns conceitos, para quando eu falar, vocês já terem ideia de alguns conceitos que eu estou falando. Adipogênese é a formação do tecido adiposo, ou da graça, né? Também vai
tanto a graxa como a graxa que tem na carne, intermediária na carne, que chama marmoreio, toda ela é influenciada pelo período inicial de gestação, alimentação da matriz e, consequentemente, alimentação buena do terneiro. Dona Manuela? Listo. Bueno, el doctor aquí habla principalmente de lo que se forma, o sea, la importancia de, o sea, de tener en cuenta esa importancia de lo que se forma en la gestación para nosotros tener una base o como una idea de que si nosotros nutrimos bien nuestros animales, vamos a tener una buena, por ejemplo, acá cuando habla el doctor de la diferenciación, que la diferenciación es la forma, cuando ya se empiezan a dividir, como la formación de diferentes órganos. Entonces, que es muy importante que el embrión pues tenga una buena nutrición que la madre le transmita para poder pues que se haga esta diferenciación de órganos adecuadamente. El doctor habla de la vascularización de la placenta, que es algo muy importante porque el doctor hablaba que esta placenta, cuando existe una buena vascularización por medio de una buena nutrición, porque se desarrolla, si nosotros damos una buena nutrición, va a haber una buena vascularización de la placenta, que es por donde la madre le transfiere todos los nutrientes al embrión. Entonces, si tenemos una buena vascularización, vamos a tener una buena nutrición de este embrión, por lo tanto, un buen desarrollo. Entonces, si tenemos una buena vascularización, van a llevar mayor absorción de estos nutrientes y va a haber mayor producción de fibras en estos animales, fibras musculares y fibras óseas, si el animal pues tiene esta buena captación de estos nutrientes. Cuando el doctor habla de la organogénesis como tal, que es como el desarrollo y el crecimiento de cada uno de los órganos del animal, que también se da en esta parte de la gestación y que es muy importante, principalmente pues para la formación de los órganos. Y también hablaba que si nosotros tenemos una buena producción, pues el desarrollo de estos órganos como tal, pues va a ser muy benéfico para los animales como tal. Se refería también muy a todo lo que tiene que ver con todo lo de los embriones, y también hablaba de la parte de la organogénesis en la parte de la reproducción, que él hablaba que si nosotros damos una buena nutrición, vamos a tener en trabajos científicos que vamos a ver más adelante, cómo esos folículos van a ser de mayor tamaño si nuestras vacas fueron alimentadas en esta fase esos embriones, ya cuando en su vida productiva como vacas, pues van a tener unos folículos de mayor tamaño si fueron bien alimentadas y de menor tamaño si tuvieron una restricción alimentar como tal. Hablaba el doctor también de lo que es la miogénesis, que es todo lo que tiene que ver con el tejido muscular, que si nosotros hablamos pues de ganado de carne, nos interesa mucho porque si hay un buen crecimiento, como hablábamos ahorita, la hiperplasia, en esa fase gestacional entonces vamos a tener un mayor número de fibras, entonces ese animal va a tener unas mayores ganancias de peso en su vida productiva. Se refería también a la importancia de la adipogénesis, que la adipogénesis es toda la formación de tejido adiposo y que cuando nosotros hablamos de calidad de carne como tal, este tejido adiposo es muy importante porque hablamos pues del marmoreo y de todo lo que tiene que ver con la deposición de esa grasa desde el vientre de la madre, o sea que el doctor nos estaba informando que desde el vientre de la madre y desde esa nutrición que nosotros le hacemos a ese embrión por medio de la madre, ya se están depositando en el músculo de esos animales esa grasa intramuscular, que es la que nosotros llamamos el marmoreo, que le da todo esto del sabor a la carne y el marmoreo. Gracias. Aquí é o que explicando como ocorre isso aí, né? A distribuição da microfibrila dentro do músculo esquelético. Aqui você tem as microfibrilas e as fibras, né? As microfibrilas formam-se as fibras, e aqui tem um músculo, né? O músculo é formado de fibras musculares. E essas fibras musculares, para formar o músculo, é aquilo que eu falei, só são formadas no período embrionário. E se você não tem essas fibras musculares, você não consegue, o animal, ao nascer, não consegue se desenvolver, ou seja, tem uma ganância de peso abaixo do esperado para a determinada raça. Aqui também, né, você vê aqui, é como se fosse a formação dos ossos.
Também na formação dos ossos há fibras musculares. Não, há fibras ou miofibrilas ou fibras, acaba, para formar esses ossos. Então, quanto maior a quantidade dessas fibras, maior o desarrollo do animal, né? Maior capacidade de crescimento desse animal. O que é que eu quero dizer com isso? Se você tem aqui um músculo, se você não tem fibra, você não tem desarrollo. A quantidade de fibra vai determinar a capacidade do animal tem de desarrollar, ou seja, de ganhar peso quando do nascimento, né? Após o nascimento. Ao mesmo tempo, tem a capacidade de crescimento. Listo, doctor. Bueno, el doctor hablaba aquí principalmente de lo que veníamos hablando, de todo lo que es el desenvolvimiento de las fibras musculares y óseas. Mayor a capacidad de peso y de mayor capacidad de ganancia de peso y de crecimiento. Cuanto más, né, após o crescimento, após o nascimento, não vai haver produção de fibras musculares. Vai haver o quê? Ele vai ganhar, essas fibras vão se desarrollar, vão se desenvolver, mas não tem a produção dessas fibras, tá, após o nascimento. Ana Manuela? Listo, doctor. Entonces, el doctor acá nos habla principalmente del desarrollo de esas fibras musculares y óseas que él venía hablando. Y vamos a ver acá cómo es la importancia y cómo es la formación y cuál es la importancia de la nutrición en la multiplicación de estas fibras. Entonces, él hablaba que las fibras musculares, acá donde estamos, el doctor está mostrando con el cursor, hablamos que esas fibras están compuestas de miofibrilas y esas, y la fibra, la fibra está compuesta por miofibrilas. Y ese músculo está compuesto de fibras. El doctor hablaba que estas fibras, es muy importante tener en cuenta que solamente la multiplicación de estas fibras, o sea, el número de esas fibras que vemos acá, solamente se va a dar, la hiperplasia, que es la multiplicación, solamente se va a dar en la etapa embrionaria. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta la nutrición, porque si yo tengo una buena nutrición en esa madre va a transmitir esos buenos nutrientes hacia animal y va a haber una multiplicación de esas fibras que más adelante son las que se van a llenar, como tal, por decirlo así, de carne y son las que nos van a dar pues una mayor vida productiva del animal y ganancias de peso cuando estamos hablando pues acá de ganar de carne como tal. Si estas miofibrilas y estas fibras en la gestación tienen un déficit de alimentación, probablemente entonces van a ser menor el número de fibras y ese animal se va a ver perjudicado a lo largo de la vida productiva como tal. El doctor habla acá también de todo lo que tiene que ver con la formación de las fibras óseas, que también tiene, como hablaba él, también tiene que ver con el desarrollo de las fibras musculares y que es exactamente igual. Si nosotros tenemos una buena nutrición, ofrecemos una buena nutrición a la madre de ese embrión, ese embrión va a recibir los nutrientes y se va a ver entonces beneficiado el animal a lo largo de su vida productiva. Entonces es muy importante tener en cuenta que si nosotros tenemos una buena nutrición, va a haber mayor capacidad de crecer ese animal a lo largo de su vida pues productiva como tal y que la cantidad de estas fibras, entre mayor cantidad tenga, va a determinar el desarrollo de estos animales como tal. Entonces, mayor cantidad de fibras, mayor desenvolvimiento y el animal pues va a tener mayores ganancias de peso. Y también es muy importante tener en cuenta que la multiplicación, para recordar un poco, es solamente de estas fibras en el vientre de la madre y que ya lo que nosotros, el desenvolvimiento y el crecimiento se da después de estas fibras, se va después del nacimiento del animal. Entonces, después de que el animal nace, ya sea lo que es la hipertrofia, que es solamente el crecimiento, o sea, ya sí van a crecer, pero va a depender exclusivamente si ese animal va a ganar mucho peso, si tuvimos una buena nutrición y hubo una mayor multiplicación de estas fibras. Entonces, si tenemos más fibras, se van a llenar más fibras en el desenvolvimiento de ese animal y vamos a tener entonces unas ganancias de peso, unas mayores rendimientos de carcasa y pues obviamente pues mayor beneficio para el productor como tal. Listo. Gracias. Bueno, aquí, né, só para
bem rápido aqui. Aqui está como se dá a formação das fibras primárias. As fibras primárias, elas só são formadas nos dois primeiros meses, né? E as fibras secundárias dependem das fibras primárias, né? Então, só são formadas as fibras secundárias se tiver fibra primária, né? Bom, e isso tudo depende de quê? Se você tiver uma fibra muscular, não tiver fibra muscular, não há desarrollo futuro do crescimento ou do tecido adiposo do animal. Ou seja, ele não vai ter ganância de peso e vai ter um crescimento muito aquém daquilo que seria um animal com boa formação de fibra. E vocês vão ver mais adelante que a boa formação de fibra, a produção de fibra muscular no período embrionário vai influenciar também na qualidade da carne. Porque o marmoreio é extremamente dependente da quantidade de fibras musculares que tem, a produção de fibras musculares no período embrionário. Bem rapidinho, dona Manuela. Listo. El doctor acá entonces nos muestra en un esquema todo lo que tiene que ver desde la concepción hasta el parto y la multiplicación, la formación, perdón, de estas fibras. Entonces, el doctor hablaba que hasta desde la concepción hasta los dos meses se da la formación de las primeras fibras musculares como tal, primarias, de las miofibras. Entonces, que es muy importante esta formación, porque ya que de esta formación va a depender la formación de las miofibrilas secundarias. Entonces, es súper importante tener en cuenta que si hay una buena formación o una buena nutrición en este primer trimestre como tal, entonces va a depender de este primer trimestre esa formación de esas miofibrilas, la formación de la segunda como tal. Entonces, hay que tener en cuenta esto. El doctor hablaba que entonces si tenemos una buena formación de estas miofibrilas, entonces el animal va a tener unas ganancias de peso pues mayores, y ahorita lo vamos a ver más adelante, y no solamente unas buenas ganancias de peso. El doctor aclaraba que también desde la fase embrionaria nosotros vamos a determinar la calidad de la carne de ese animal, ya que como también se muestra acá en el esquema, todo lo que tiene que ver con esa grasa intramuscular, que es el marmoreo, también se da solamente esa formación de esos mioblastos en el músculo de la carne, solamente se dan en el momento de la gestación. O sea que nosotros, mediante la nutrición de estas vacas, podemos determinar no solamente la producción de ese animal a lo largo de su vida, las ganancias de peso, sino también la calidad pues, de esta carne como tal, y vamos a determinar la calidad por medio también del marmoreo y de las ganancias de peso. Entonces, aclarar que es básicamente importante la nutrición de los animales en la gestación y que ya después que el animal nazca, en realidad ya nosotros no podemos hacer muchas cosas en todo esto que tiene que ver en la cantidad de la multiplicación de las miofibrilas y en todo lo que tiene que ver con la deposición de esa grasa que nos va a dar el marmoreo allá adelante ya en la vida productiva del animal. Aqui vocês podem ver o efeito da nutrição na gordura intramuscular, né? A gordura intramuscular hoje é fundamental para a qualidade da carne. Tem aí, quando você tem países aí que só importam carne que tenha gordura muscular, intramuscular. E essa gordura intramuscular, ela é totalmente dependente da fase embrionária do terneiro ou da terneira. A formação de fibras musculares vai determinar a quantidade de fibras para que tenha uma quantidade maior ou menor de fibras musculares ou de gordura intramuscular, né? Essa gordura intramuscular, por meio da nutrição, ela só é produzida até os 250 dias, né? Após os 250 dias, ela não produz mais gordura intramuscular. Ela desarrolha essa gordura que já existe, mas não produz mais, né? E gordura subcutânea, o mesmo, né? Então, você vê que a gordura subcutânea também só inicia aqui antes do nascimento. Antes do nascimento, por quê?
se inicia antes do nascimento. É exatamente as fibras musculares, a produção de fibras musculares. Então, olha a importância da programação fetal ou da programação embrionária. O cuidado de alimentar a madre, alimentar a vaca, para que o terneiro tenha bom desenvolvimento, que se crescimento adequado, bom ganância de peso, né? E principalmente que tenha qualidade da carne, tá certo? Então tudo isso depende fundamentalmente da nutrição da vaca gestante. E essa nutrição deve ser desde o primeiro mês da vaca, né? Lastimosamente, a maioria dos produtores aí trabalham com, dão pouca importância à nutrição da vaca no período inicial da gestação, né? E esse é o principal período que deve alimentar bem a vaca, que é a formação de todos os órgãos, é a formação das fibras primárias. E isso vai depender da formação das fibras secundárias e, consequentemente, a produção, a ganância, a condição do animal ganhar peso, a condição do animal crescer de forma adequada. Dona Manuela? Bueno, el doctor ha hablado aquí principalmente de todo lo que tiene que ver el efecto de la programación fetal o el efecto de nosotros en una buena nutrición en la madre respecto a todo lo que tiene que ver con la grasa intramuscular, que es la que nos da a nosotros todo lo que tiene que ver con el marmoreo, que está ligado a todo lo que tiene que ver con la calidad de la carne en estos momentos. El doctor hablaba que aquí podemos ver que la grasa intramuscular, podemos ver que va desde la concepción. La grasa intramuscular es intermuscular, perdón, sí que es intramuscular, que es la que nos da el marmoreo, se va a desarrollar y va a depender de la nutrición de la madre como tal. Entonces, si se forman unas buenas fibras musculares, también va ligado a todo lo que tiene que ver con la deposición de esta grasa en los músculos del animal y que a lo largo, hasta los 250 días después del nacimiento, o sea, nosotros tenemos tiempo, por decirlo así, desde la concepción, desde el primer mes de gestación hasta los 250 días después del animal haber nacido, de depositar mediante la nutrición esta grasa intramuscular que se va a desarrollar después, o sea, después va a crecer y se van a llenar de grasa como tal. Pero esos punticos que nosotros vemos ahí, el marmoreo, solamente se van a depositar durante este tiempo, que es lo que tiene que ver. Y hablaba también de todo lo que tiene que ver con la grasa subcutánea, que es la que es importantísima también para todo lo que tiene que ver después del faenamiento del animal. Esa grasa subcutánea nos va a proteger la carcasa como tal o la canal que decimos nosotros. Entonces también es muy importante estos dos tipos de grasa que el doctor habla. Y que todo esto hay que tenerlo en cuenta, de que también la grasa que el doctor hablaba, que ahora en muchos países para nosotros poder exportar carne están exigiendo ciertos tipos o ciertos niveles de marmoreo, pues para tener una buena calidad de la carne. Entonces tenemos que tener en cuenta esa nutrición desde el embrión de la madre, desde la madre para transmitírsela a ese embrión, para que nosotros podamos asegurar que nuestros animales no solo van a tener una mejor vida productiva, como hablaba el doctor, desde la formación de sus órganos, que es súper importante, que hablaba desde el sistema reproductivo, sino que también de las ganancias de peso que va a tener este animal o de la producción de leche, si hablamos de ganado de leche, sino que también vamos a tener una calidad de la carne, que también nosotros podemos estar programando fetalmente, como decía el doctor, este animal para una vida reproductiva más productiva como tal. También hablaba que lastimosamente la mayoría de los productores no tienen en cuenta ese cuidado de esos animales, que casi siempre las madres gestantes se les cuidan los últimos meses de la gestación. Entonces el doctor tenía que tener en cuenta que hay que cuidarlas o darles una buena nutrición desde el primer mes de gestación, por lo que el doctor hablaba anteriormente, ya que ahí se va a determinar la formación de los órganos, la formación
de esa cantidad de fibras musculares, de ese tejido adiposo que nos va a dar más adelante la, todo lo que tiene que ver lo del marmoreo y la calidad de la carne. Entonces, que es muy importante tener esto en cuenta, que no hay que cuidar nutricionalmente, y el manejo de esos animales tiene que comenzar de esas madres desde el primer mes de gestación para poder desarrollar y nosotros asegurar el bienestar productivo de estos animales a lo largo de su vida. Gracias. Você olha, aqui está um exemplo do que não deve acontecer, né? Restrição alimentar na gestação. Isso jamais deve acontecer, né? Aqui, ó, e não só restrição alimentar. Lastimosamente, o produtor, ele põe as vacas gestantes, né, em pastos inferiores, em pastos que não estão bem formados, em pastos que tem pouca massa de pasto, né? Isso não é o ideal. O que nós recomendamos é isso aqui, né, que os animais que estão gestantes se quedam nas melhores pastagens que tem a finca. Né? Se você poner esses por tudo aquilo que nós falamos, se você tratar, se você põe os animais gestantes em pasto de boa qualidade, que ele possa nutrir o embrião de forma adequada, consequentemente você vai ter isso. Né? Você vai ter um bezerro bem formado, um terneiro bem formado, você vai ter um animal adulto, né, bem formado, um animal bem estruturado. Né? Isso não só para carne, mas também para leite. Né? E aqui é um trabalho científico onde fundamenta tudo isso que nós estamos falando. Né? Vocês vejam aqui, principalmente a taxa de prenhez. Ó, o controle, que é um animal não tão bem nutrido, e aqui a madre suplementada, ou seja, bem alimentada. Veja que a taxa de prenhez é maior. Por que maior? Porque os órgãos foram melhores formados, né? Principalmente o órgão reprodutivo. O peso à puberdade, olha, o peso à puberdade também é maior. Ou seja, você antecipa, né, a puberdade, você antecipa a monta, né, e você, consequentemente, antecipa o animal pronto para a faena. Então, olha a vantagem que você tem de você ter produção de fibras musculares, produção de fibra óssea no período embrionário. Você influencia toda a vida produtiva do seu terneiro ou da sua hembra, da sua terneira. Tá certo? Manuela? Listo. El doctor acaba ha hablado aquí principalmente que la restricción alimentar en una hembra gestante nunca debe acontecer, pues porque ya vemos que va a afectar principalmente toda la vida productiva de este animal. El doctor hablaba entonces que principalmente y que normalmente en nosotros los ganaderos, ¿qué hacemos? Cuando tenemos una vaca gestante, la tiramos a los pastos que tienen pues una calidad en realidad pues muy mala, y que entonces esto va a afectar directamente la nutrición de esta vaca, y por lo cual va a afectar directamente la nutrición y los nutrientes pues que este animal va a transmitir a su embrión. Entonces, ¿qué? Estos pastos, estas vacas no tienen que ir nunca jamás a tener una restricción alimentar, y no podemos llevarlas a unos pastos de mala calidad desde el principio de la gestación como tal. Y en la otra diapositiva, el doctor habla de que el animal, la madre gestante, acá como vemos el ejemplo, vemos un pasto de buena calidad. La madre gestante, la vaca gestante, siempre tiene que estar en las mejores pasturas, ya que ahí nosotros como productores vamos a definir la vida productiva de ese animal, de ese embrión o de ese animal que viene en camino, ya que así vamos a asegurar todo lo que decía el doctor, unos becerros de buena calidad, unos becerros de buena calidad, de un buen pues, al destete. Vamos a tener animales que van a tener una mayor cantidad de fibras musculares, que ya vemos que a lo largo de su vida reproductiva van a representar mayores ganancias de peso. Vamos a tener una buena calidad de la carne, porque pues, de una buena nutrición, estos animales van a tener marmoreo,
una buena cantidad de mármol en su carne y va a determinar pues la calidad de la carne como tal. Acá en este trabajo científico el doctor nos mostraba principalmente, solo que acá no se alcanza a ver un poco, todo lo que tiene que ver, o sea, los resultados que nosotros vamos a tener si esa madre le transfirió a ese embrión unos buenos nutrientes y hubo todo el desarrollo del que hablábamos anteriormente. Entonces, si hubo una buena gestación, acá podemos ver el control, el tratamiento control, donde no hubo una suplementación de esa madre, una buena nutrición, y podemos ver en comparación del suplementado. Entonces, podemos ver principalmente uno de los resultados de todo lo que tiene que ver con esta programación fetal en todo lo que tiene que ver con la tasa de preñez, que vamos a ver que obviamente en el tratamiento suplementado fue mayor y que esto se debe a que hubo una buena organogénesis, un buen desarrollo de, de todo ese sistema reproductivo. Entonces son animales que van a tener, que vamos a ver también acá en el peso de la pubertad, vamos a ver que en el tratamiento suplementado también tuvo un peso mayor. Entonces este peso mayor, ¿qué nos va a asegurar a nosotros como productores? Que van a ser hembras, que se van a poder preñar mucho más rápido, pueden comenzar su vida productiva mucho más rápido y eso va a ser pues para nosotros una ventaja muy grande. Entonces ya sabemos que esta ventaja tan grande es no solamente la vida productiva, cuando hablamos de ganado pues de leche como tal y también pues de ganado de carne, sino que vamos a tener una buena cantidad de fibras que van a determinar el peso, que aquí lo podemos ver, y que también van a determinar todo el desarrollo, el buen desarrollo de esa organogénesis y esos sistemas reproductivos, que finalmente si nosotros no tenemos un buen sistema reproductivo o una vaca que esté pariendo mínimo una vez al año, pues no vamos a ser tan productivos. Entonces aquí nos muestra con trabajos científicos la importancia de todo lo que tiene que ver con la programación fetal en resultados ya verídicos en peso a la pubertad y en porcentaje de preñez. Gracias. Bueno, y ahí, né, trabalhando con una madre de forma eficiente, né, você va a tener un ternero con fibras musculares para que él possa desarrollar, para que él possa potencializar la raza dele. Né? Primeira coisa que se faz é trabalhar, fazer com que a terneira mame o colostro. Né? O colostro vai proferir imunidade à terneira, ou seja, vai fazer com que a terneira tenha imunidade. Após a mamar o colostro, a nossa recomendação é manejo alimentar durante o aleitamento com uma suplementação. Essa suplementação a gente chama Crip Feed. Que é Crip Feed? Crip Feed é você suplementar os terneiros com ração ou alimento concentrado. Né? Vocês vão ver, ó, que aqui tem os terneiros, as madres ficam afora, as vacas, e os terneiros entram e a madre não. Adentro, a cá, e a madre não. Os terneiros entram, comem e saem. Entram, comem e saem, e as madres ficam acá esperando afuera. Né? Essa suplementação acá, né, após a mama do calostro, aí você pode iniciar essa suplementação com 3 dias do nascimento do terneiro. Né? Você começa essa suplementação com 28% de proteína. Um alimento concentrado na base de 28% de proteína. Eu vou explicar o porquê 28% de proteína mais adelante. As vantagens de se fazer um Crip Feed, que é esse sistema acá, é aumento de peso à desmama. Os animais vão ter, sim ou sim, um peso à desmama mais elevado. Nós vamos fazer, ver essa comparação aqui do animal que não tem Crip Feed com o animal que tem com Crip Feed. Menor intensidade de uso das pastagens. O que significa menor intensidade de uso das pastagens? Que a madre está pastando e a terneira também pasta. Né? Mas se a terneira tem uma alimentação com leite da madre e com um suplemento concentrado, ele vai pastar menos. E isso, então, tem uma menor intensidade das pastagens. Acostumbrar os terneiros a receber alimentos sólidos, ou seja,
isso vai facilitar o destete dos animais. Quando os animais foram destetados, ele vai sentir, vai ter menos estresse do que o animal que não recebeu o concentrado. Por quê? Ao ser destetado, você põe o alimento concentrado e ele vai ali comer aquele alimento e não fica, não se queda tão dependente da mãe. E aí faz com que ele não perda peso no destete. Isso é uma grande vantagem do CRPFeed. Também diminuir o estresse à desmama. A terneira tem dois estresses, quando nasce e quando desteta, porque ele separa da madre, né? E geralmente nessa fase que ele separa, que ele se afasta, que você saca o terneiro da madre, é a fase onde ele perde mais peso. Quando se trabalha com CRPFeed, isso diminui ou muitas vezes nem ocorre essa perda de peso pelo destete. Nós estamos vendo aí que é uma redução muito grande da mortalidade. Já trabalhamos em fazendas que tinha aí de 12 a 15% de mortalidade, e quando ponemos o CRPFeed, diminuiu aí para praticamente zero a mortalidade. Então, o CRPFeed é extremamente importante. Redução da idade à primeira cobertura. Você permite que a terneira venha a ser inseminada, no caso a vaquinha, seja inseminada com 15 meses. Toda a nossa nutrição vai ser para que a terneira, a novilha ou a vaquinha, seja inseminada com 15 meses. E isso vai fazer, vai melhorar significativamente o sistema de produção. Por quê? Você vai ter mais vacas paridas, você vai ter maior produção de bezerro, você vai ter menos animais não produtivos na sua fazenda. E essa idade, a primeira cobertura, também faz com que tenha uma vantagem importantíssima: redução da idade à faena. Vocês vão ver adelante que todo o nosso sistema de produção é para que a faena seja de 24 meses para baixo, nunca acima de 24 meses. Isso permite uma maior taxa de lotação das pastagens, uma melhor utilização das pastagens, tem toda uma vantagem e você fazer com que esses animais venham à faena menos de 24 meses. Dona Manuela, está grande aí, né, Dona Manuela, mas... Es muy, muy importante, doctor. Bueno, acá hablamos de todo lo que tiene que ver, hablar el doctor. Bueno, que ya pasamos de lo que teníamos que hacer nosotros como productores respecto a la nutrición en todo lo que es programación fetal. O sea, todo lo que nosotros afectamos positivamente si nutrimos bien ese becerro, eso ya hablamos anteriormente. Ahora vamos a hablar de todo lo que tiene que ver ya cuando el ternero nace como tal. Doctor, creo que se puede volver una diapositiva cuando hablamos de lo del calostro. Desde ahí venimos. Ajá, listo. Entonces, acá cuando el doctor hablaba principalmente de todo lo que tiene que ver con la importancia del calostro, que es todo lo que esta vaca le va a transmitir a su becerro, todo lo que tiene que ver con la inmunidad, que lo va a ayudar pues a través de toda su vida. Entonces, que el manejo alimentario, entonces acá podemos ver que junto con este calostro, ya en la otra diapositiva que el doctor va a mostrar, nosotros podemos también tener otros métodos de suplementación mientras que el becerro está tomando leche, mientras que el becerro está recibiendo leche, nosotros también podemos adicionar o aumentar otro tipo de suplementación para tener mejores resultados durante pues, la vida productiva del animal. Entonces, acá hablamos de la suplementación del becerro principalmente en todo lo que tiene que ver con sistemas de alimentación, de la alimentación que le va a permitir a ese ternero. Después de esto puede
hacerse después de los 3 días de nacido. O sea, nosotros después de que los 3 días que el animalito ya empezó a tomar leche, nosotros podemos comenzar con estos sistemas de suplementación, y que el doctor hablaba que tendría que ser con un tipo concentrado, un concentrado balanceado, que tenga el 28% de proteína bruta como tal, porque más adelante el doctor va a hablar de la importancia de este valor del porcentaje de la proteína bruta. Entonces, el doctor hablaba acá del sistema Creed Feeding, que es el que estábamos hablando. Entonces, mientras que este ternerito, estos terneros que vemos acá en la foto, están tomando leche, están mamando, también al mismo tiempo están recibiendo una suplementación de alta calidad proteica. Entonces, vemos que es un sistema de suplementación donde solamente podemos ver en la imagen que el ternero es el que entra a recibir esa suplementación, mientras que la madre pues no va a tener acceso a este tipo de alimentación. Entonces, hablábamos de las ventajas del Creed Feeding. Entonces, él hablaba que los aumentos del peso a la hora del destete se ven muy, ahorita yo creo que vamos a ver un poquito de trabajos científicos donde vemos que se refleja mucho en la diferencia entre animales que fueron suplementados con Creed Feeding y mediante el sistema de Creed Feeding y animales que no fueron suplementados por este tipo de suplementación. También el doctor habla de la menor intensidad del uso del pastoreo. O sea, ¿qué es lo que se refiere el doctor aquí que aclaraba? Entonces, como la madre y el becerro están recibiendo, están pastoreando en el mismo lugar, como este animalito está recibiendo una nutrición, entonces se va a disminuir el pastoreo de este animal y pues la madre pues va a tener, por decirlo así, más probabilidades de pastorear más, mientras que el becerro, porque está recibiendo suplemento, va a pastorear en menos cantidad. Entonces, el doctor hablaba aquí también de acostumbrar a los becerros a recibir alimentos sólidos. ¿Cuáles son esos beneficios? El doctor hablaba que así, como el animal ya está acostumbrado a mamar leche y también a recibir este concentrado, a la hora de hacer el destete como tal, como el animal no solamente está acostumbrado a la leche, sino que también está acostumbrado al concentrado como tal, entonces se va a reducir este estrés del animal como tal. Vamos a acostumbrar a los becerros también a tener esta alimentación sólida desde meses, pues desde muy pequeños, entonces va a ser mucho más fácil también para ellos. El doctor hablaba también de que los terneros tienen dos grandes, las vacas o los animales, los rumiantes tienen dos estreses muy grandes, cuando nace y cuando el animal se desteta. Entonces, que cuando el animal se desteta, si el animalito ya está acostumbrado a recibir ese tipo de concentrado, ese estrés va a disminuir. Por lo tanto, pues el animal no va a tener unas, él dice que no va a disminuir mucho las pérdidas de peso que sean ese aumento de estrés o que van a ser casi nulas como tal. El doctor hablaba también de una gran ventaja que es la reducción de la mortalidad. Él hablaba que tenía fazendas o haciendas donde él entró a trabajar que tenían una mortalidad más o menos del 15% y que gracias a toda esa suplementación del Creed Feeding, de todo lo que tiene que ver con la disminución pues de ese estrés, de la buena nutrición de ese animal, entonces que él lograba disminuirla casi a cero también, la disminuida de 15 o casi a cero la mortalidad como tal. Hablaba también de la reducción de la edad al primer parto, reducción de la edad de la primera cobertura, como decimos como tal. Entonces él hablaba que como nosotros desde atrás venimos manejando, dando una buena nutrición a ese embrión como tal, va a haber una buena organogénesis y aparte de eso seguimos dándole una buena nutrición con un Creed Feeding en todo su desarrollo. Entonces nosotros, el doctor decía que mediante esa nutrición que él brindaba a esos animales, él dice que vamos a tener hembras que a los 15 meses nosotros podríamos estar inseminando. Entonces, que es muy importante porque vamos a tener más vacas paridas, vamos a tener más producción de becerros y menos animales que no sean inviablemente productivos. Entonces, esta es otra de las importancias pues, del Creed Feeding como tal. Y hablaba también de la reducción
de la DAT al abate, que más adelante vamos a ver un poquito, que nosotros con este tipo de alimentación o de nutrición, tenemos que tener animales que se sacrificen, máximo a los 24 meses, decía el doctor, con todo este tipo de nutrición, y que esto es también porque no tenemos que tener una buena nutrición y que animales de 24 meses para arriba pues ya son inviables, como decía el doctor, que productivamente pues no sería tan viable para nosotros como ganaderos. Listo, doctor. Gracias, muy buena traducción, dona Manuela, muy buena. Bueno, entonces, creep feed, como nós já explicamos, é esse tipo de instalação. Tem várias instalações para o creep feed aqui, mas ela se baseia em que? As madres ficam afuera e só os terneiros ou as terneiras entram adentro acá e comem esse alimento acá, só das terneiras, né? E esse alimento deve ser de 28%. Por que o alimento do creep feed deve ser de 28%? Pelo seguinte, na concepção até o nascimento e até a puberdade, o que cresce são os ossos e os músculos. Primeiro vem os ossos, depois vem os músculos também, né? E só depois vai ter acúmulo de graça. Então, o que é que faz crescer osso e músculo? O que faz crescer osso e músculo é proteína. Por isso, há a necessidade de até os 9 meses, quer dizer, de 0 a 7, a terneira está com a madre. Depois vocês vão ver que a gente continua até os 9 meses, né? Há a necessidade, há a exigência maior do animal em proteína. E essa suprimento, esse suministro de proteína, deve ser a mais do que a exigência, né? Então, sim ou sim, deve poner uma dieta com 28% de proteína bruta. Proteína, que eu abro também, proteína verdadeira, né? Por que eu abro de proteína verdadeira? Porque não deve aí trabalhar com soja, que é nitrogênio não proteico. Não deve trabalhar com úrea. Deve trabalhar preferencialmente com a fonte proteica à base de soja, não de úrea. Para quê? Crescimento osso e muscular. Tá bem? Só depois de 9 meses que começa a aumentar a quantidade de alimento, baixar a proteína e aumentar a graça na ração, aumentar os carboidratos na ração. O que é que eu quero dizer? A ração, a dieta de 0 a 20, a 9 meses, 28% de proteína bruta, a exigência de energia deve ser dentro da sua exigência apenas, e um aumento, o aumento de proteína acima da exigência do animal para desarrolhar osso e músculo. Dona Manuela? Listo, doctor. El doctor acá nos hablaba de la importancia de lo que hablamos anteriormente, que esa ración que se suministre a esos animales durante la suplementación creep feeding debe ser una ración con el 28% de proteína bruta. Acá le explica el profesor directamente que vemos que desde la concepción hasta la pubertad el animal desarrolla principalmente hueso y músculo, y que este hueso y músculo van a exigir directamente para que este hueso y este músculo se desarrolle correctamente. Lo que hace crecer este hueso y este músculo es la proteína. Entonces, por eso la exigencia, por decirlo así, tan alta y tan importante de tener esto en cuenta, ya que si damos una ración con 28% de proteína bruta, vamos a asegurar el desarrollo de ese hueso y de ese músculo en esta etapa que es tan importante como lo hablaba el profesor. Hablábamos que más o menos de los 0 a los 7 meses, este becerro va a estar lactando y recibiendo este tipo de proteína bruta del 28%, este porcentaje de proteína bruta del 28%, y que el doctor hablaba que ya después vamos a ver qué tipo de suplementación sigue después de los 7 meses, que sin embargo hasta los 9 meses se le debe asegurar este 28% de proteína bruta en la ración como tal, que tenemos que tener en cuenta también que tiene que ser proteína verdadera.
proteína verdadera, como le decía, de la base, a base de soya como tal principalmente, y que no debemos suministrar ningún tipo de urea, que es nitrógeno no proteico. Entonces, asegurarnos que la proteína que se le está suministrando a estos animales en esta edad tenga que ser proteína bruta verdadera como tal, y no nada de ureas, que es nitrógeno no proteico, ya que puede afectar a los animales. Entonces, el doctor hablaba que solo después de los 9 meses, y que lo vamos a ver un poco más adelante, ya se puede entrar a manipular la dieta como tal, donde se podría, que el doctor va a explicar, se puede reducir un poquito la proteína bruta como tal, el porcentaje, y ya se pueden aumentar las exigencias de NDT. Todo tiene que ser respecto a las exigencias nutricionales de cada animal. Entonces, hay que tener en cuenta y reiterar al doctor que de los 0 a los 9 meses, el animal debe tener exclusivamente una ración compuesta concentrada y una proteína bruta del 28%. Y todo lo que tiene que ver con las el balanceamiento de la energía como tal, tiene que ser respecto a su exigencia nutricional. Gracias, doctor Manuel. Bueno, então, nós vamos ver aqui a estratégia de crescimento para cobertura com 15 meses. Vocês vão ver que é necessário que o animal tenha, até a primeira cobertura, um desarrolho no mínimo de 710 gramas dias. Caso contrário, ele não consegue vir a parir com 24 meses. Ou seja, ele deve nascer pelo menos com 35 quilos, vir ganhando 710 gramas média no dia, para ser inseminada com 15 meses e vir a parir com 24 meses. Isso já está sendo feito aí na Guatemala. O trabalho que nós estamos fazendo aí com o Dom Carlos Único, nós estamos já trabalhando com ele e toda a sua equipe, né, de Dom Carlos, e já estamos com essa tecnologia e com essa dieta. Vejam que na ganaderia imperial, as terneiras Simmental, e Simbras também, de 0 a 9 meses, já trabalhando com 28% de proteína e 80% de NDT, de energia, os animais já estão ganhando por volta de 1 quilo, mais de 1 quilo. Claro que aí também nos ajuda a grande genética de Dom Carlos, né? Mas já estão com essa tecnologia ganhando acima de 1 quilo dia, né? E aqui está o gráfico. Desde quando nós iniciamos o trabalho, né, com terneiras Simbras, né, olha só, terneiro Simbra de 0 a 9 meses, nós iniciamos o trabalho por volta do 31/8, e aqui você já tem aqui no 14/10 uma diferença, uma ganância de peso aqui, em média de mais de quase 800 gramas dia. Isso é um trabalho que nós estamos fazendo com o Dom Carlos Zúñiga aí na Guatemala. Esses são os animais que nós estamos trabalhando. Claro que a genética ajuda aí muito, mas é um resultado aí já na região. E em tão pouco tempo, nós já estamos tendo bons resultados aí, né? Questão aí de 2 ou 3 meses e os resultados são espetaculares. Não é uma coisa que a gente está falando para o Brasil, para o Uruguai ou para a Argentina, não. Em todo lugar pode-se trabalhar com essa tecnologia. O custo a mais, com certeza, vai ser compensado pela desarrolho que vai ter esses animais. A diferença em desarrolho que vai ter esses animais. Dona Manuela? Listo, doctor. El doctor muestra acá en este gráfico las estrategias de crecimiento para nosotros poder inseminar hembras a los 15 meses y que estén pariendo a los 24 meses. Entonces, acá en el gráfico muestra claramente que si nosotros como productores, mediante una buena nutrición, desde el vientre de la madre, desde la programación fetal, desde un CRISPR, tenemos una buena nutrición y logramos que estas hembras tengan una ganancia más o menos como lo muestra acá, de 710 gramos diarios, podríamos lograr que estos animales sean inseminados a los 15 meses y que puedan tener una edad de parición a los 24 meses. Entonces, si nosotros nos aseguramos de esta ganancia de peso, podremos tener estos resultados como tal. En la otra diapositiva, el doctor mostraba
Una de las haciendas que el doctor maneja, donde trabaja con terneras Simmental y Simbra, y que él está, que esta hacienda como tal está llevando los protocolos de nutrición de los que hablábamos anteriormente, donde terneros de los 0 hasta los terneros y terneras desde los 0 hasta los 9 meses están recibiendo 28% de proteína bruta y un 80% de NDT, que es lo mismo que hablamos de energía, y que está teniendo unas ganancias de un kilo. Acá lo podemos ver, kilo y 52 gramos. Entonces, que eso nos asegura, como lo decía el doctor, pues una edad de inseminación pues mucho más, más o menos a los 15 meses. Acá el doctor muestra en esta gráfica el trabajo que, lo que él empezó a hacer, muestra los terneros Simbra desde los 0 hasta los 9 meses, con la dieta que hablamos anteriormente, 28% de proteína bruta y 80% de NT, y que aquí podemos ver las ganancias más o menos de peso día que se fueron aumentando casi a los 800 gramos que decía el doctor como tal. Entonces podemos ver reflejado ya en estadísticas, en trabajos científicos reales, de haciendas reales, todo el impacto que tiene la nutrición en estos animales. Acá vemos un poco de los animales con los que el doctor está trabajando, y él dice que en realidad en poco tiempo, más o menos en 3 meses, él ha logrado tener unos resultados pues muy, muy altos, muy buenos, muy productivos para el ganadero como tal. Habla también de la importancia. Hay que tener en cuenta que la genética va ligada a la nutrición, que si nosotros no tenemos unos animales que puedan expresar una genética, una alta genética, no podemos nosotros pretender tener estas ganancias de peso tan altas, ya que si no hay genética, pues no va a haber esa coalición y no vamos a poder llegar a tener estos resultados tan productivos que habla el doctor. Gracias. Y aquí también, além de trabajo, se cayó la... com vários asas, Bruzerá, Santa Gertrude, Nelore, Angus doctor, y Hérico. Disculpe, doctor, yo creo que se cayó un momentico la red. ¿Será que se puede volver un poquito al slide anterior? Volver a comenzar, perdón, este slash, porque se cayó un momentico la red, entonces no logré entender lo que el señor estaba hablando. Ah, está bien, no, comencé acá, está bien. Es lo siguiente, além do trabalho feito fazendo Dom Carlos Úniga aí, né, que já é um trabalho de pouco tempo, mas com resultados bastante expressivos, né, bastante significativos, nós pegamos aí na literatura vários trabalhos, né, e já desde 1977 aí, né, já se trabalhava com crip feed, e esse crip feed em diversas raças, independente da raça, teve resultados extremamente satisfatórios, extremamente positivos em relação àqueles animais que não teve crip feed. Por exemplo, a Gruzerá, Santa Gertrude, Nelore, Angus e Hereford, a diferença, olha só, chega a ser até de 40 quilos de animais com crip, que usam crip feed, para animais sem crip feed. Essa diferença aqui é o quê? No animal destetado. Significa que o animal se desteta, que desteta o animal com um peso acima daqueles animais que não tinha crip feed. Fazia uma comparação com crip e sem crip, e os animais que recebiam crip feed eram destetados sempre com maior ganho de peso, com maior peso ao destete. Manuela? Listo. Doctor, aquí el doctor pues plasma, dice que el trabajo que hablábamos de la ganadería imperial es un trabajo que es un trabajo que donde se logró tener resultados rápidamente, pero que acá vemos en la otra diapositiva, doctor, por favor. Gracias. El doctor hablaba aquí que el crip feed se viene manejando desde 1977, o sea que son trabajos que se vienen
trabajando desde hace muchos años y que, pues, lógicamente, pues, han avanzado mucho en todo lo que tiene que ver con el manejo. Entonces, el doctor hablaba que independientemente de las razas, acá podemos ver Bucerá, Santa Gertrudis, Nelor, Angus y Hereford, independientemente de la raza, cuando nosotros utilizamos el crisp feeding, podemos ver que hay diferencias de peso de animales que ya están totalmente destetos de 26 kilos. Y acá podemos ver en Santa Gertrudis que podemos tener hasta 40 kilos de más cuando nosotros utilizamos el crisp feeding, en comparación a estos animales que posiblemente pues, no tuvieron una alimentación o una nutrición con ese sistema de alimentación. Entonces el doctor habla aquí de la importancia y esas diferencias que nos van a ayudar a que estos animales productivamente se desarrollen muy bien si seguimos trabajando así como con los protocolos y la línea de nutrición que habla el doctor respecto a las exigencias del animal. Siempre trabajando, como hablábamos acá, está de un destete del 28% de proteína bruta y del porcentaje de energía respecto a las exigencias del animal como tal. Gracias. Bueno, otra forma de manejar, hay una forma más sencilla, si usted no trabaja con crisp feed, usted puede trabajar con crisp graze. La diferencia es que el crisp graze, los animales, las vacas fican en una pastura y tiene un espacio aquí, ó, que só pasa a ternera o o ternero. Só que, em vez de um alimento concentrado, ela tem uma pastura de melhor qualidade. Por exemplo, um Tifton, um Cost Cross, que tem um nível de proteína maior. Né? Isso geralmente é utilizado para aqueles pequenos produtores, né, que não têm condições de fazer aí uma pastura toda de Tifton, uma pastura toda de Cost Cross. Então, eles pegam uma pastura só para as terneiras, uma pastura pequena, e que essas terneiras têm acesso e depois voltam aí para suas madres. Também é uma boa opção. Sabendo que, mesmo em crisp graze, qual é a diferença de crisp feed para crisp graze? Crisp feed é alimentação concentrada, crisp graze é alimentação com volumoso diferenciado. Mesmo assim, tem que ter um núcleo mineral. Manuela, rapidito. Bueno, el doctor hablaba acá de otro sistema de alimentación o de nutrición para estos animales, para estos becerros, que es el crisp grazing. El doctor hablaba que básicamente, ¿cuál es la diferencia? Que el crisp feed, nosotros hablamos de animales que se alimentan a base de concentrado, mientras que el crisp grazing hablamos de animales o terneros que tienen acceso a pasturas de buena calidad proteica, como hablaba el doctor Tifón, como el ejemplo del pastor Tifón, y que el doctor hablaba que el ganadero, si no tiene la opción de producir concentrados, entonces tiene la opción de tener un pedazo de la finca o un lote sembrado en estos pastos diferenciados, donde solamente los terneros sean los que pasten allí y que tengan acceso a este tipo de alimentación, y que así nosotros también podemos entonces darle a ese becerro una buena nutrición, no a base de concentrados, sino a base de una pastura diferenciada. Gracias. Bueno, y aquí tengo un trabajo donde muestra que crisp feed você tem un grande ganho de peso por animal. Né? No crisp graze, ya el objetivo es ganho de peso por área. Então, você aumenta porque você puede poner una mayor cantidad de animal y você va a tener ahí un ganho mayor de peso por área. Né? É isso que mostra esse trabalho acá. Né? O ganho de peso médio diário, né, ele não tem tanta diferença do controle, mas a diferença passa a ser bastante grande em relação ao ganho de peso por área. Dona Manuela, rapidito. Listo, doctor. Aquí habla básicamente de las diferencias de que en el crisp feed nosotros vemos que las ganancias de peso diarias sí aumentan. Mientras que cuando hablamos acá en el crisp grazing como tal, ¿cuál es la diferencia? Que en la ganancia media diaria nosotros podemos ver que casi no existe una diferencia, pero cuando nos vamos a ver a la ganancia diaria por kilogramo por hectárea, aquí ya logramos ver las diferencias o los beneficios de este sistema de suplementación por medio de pastos diferenciados. Y el doctor habla que siempre tenemos que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con los minerales, siempre suministrarle a estos animales
su fuente mineral. Gracias. Bueno, após aí você tem o destete, né? O destete geralmente é com 7 meses. E você desteta os animais com 7 meses. E o que nós recomendamos é que, após destetar, esses animais ainda continuem recebendo uma suplementação com essa proteína, com esse alimento concentrado com 28% de proteína, de 7 a 9 meses. Tem duas finalidades aí. A primeira é diminuir o estresse do destete. E a segunda é manter os animais sem perda de peso. Esse animais ao destetar, você pode pôr a eles recebendo voluminoso e concentrado, se for confinado, se você deseja confinar, ou você pode apenas concentrado e pôr ele numa pastura de boa qualidade, separado, o legos da mãe, da madre. Então, isso para quê? Com a finalidade de continuar o desarrollo ósseo e muscular do animal. Né? É necessário que ele receba 28% de proteína até os 9 meses, para que possa ter o máximo de desarrollo desses animais. Dona Manuela, rapidito. Listo, doctor. Acá en esta diapositiva, entonces, el doctor hablaba de lo importante que es seguir esa suplementación después del destete. El doctor hablaba de las ventajas que después del destete, después de los 7 meses, seguimos la suplementación con 28% de proteína y la energía respecto a las exigencias nutricionales del animal. Y que el doctor hablaba que, ya que después del destete como tal, entonces, ¿qué va a pasar si nosotros seguimos suplementando? El animal va a tener menos estrés porque ya está acostumbrado y todo lo que hablamos anteriormente al concentrado, no solamente a la leche materna como tal, y que también vamos a asegurar que las ganancias de peso de estos animales sigan creciendo mediante la nutrición y pues la genética que nosotros les demos. Doctor, podemos pasar a la diapositiva, por favor, a la siguiente. Y entonces el doctor hablaba también que todo lo que tiene que ver con las ganancias de peso, nosotros después de los 7 meses seguimos con la dieta 28% de proteína, y que, como él muestra en la foto, se puede confinar, suministrar mediante concentrado este 28% con 28% de proteína, siempre y cuando tenga también la parte del volumoso o del pasto como tal, que nos ayuda a que el animal tenga todo esto de la rumia y toda la salud intestinal, o que también podemos colocar estos animales en pastoreo, pero que tengan la suplementación del 28% de proteína, asegurando siempre que el animal siga esas ganancias de peso en su vida productiva como tal, y que el animal se siga desarrollando como nosotros queremos para poder llegar a esa vida productiva y a ese acasalamiento de 15 meses, y animales que podamos sacrificar a los menos 24 meses de edad, 24 menos meses de edad. Listo, doctor. Sí, gracias. Após os 9 meses, né, após os 9 meses, o que é que nós devemos fazer? Definir as estratégias da recria. A estratégia qual seria? As hembras devem ser inseminadas, devem ser cobertas com 15 meses, como nós já falamos. E os machos, né, vão ser trabalhados para ganhar uma média de 1,2 kg por dia. Então, quer dizer, as hembras, o objetivo é inseminar com 15 meses e vir a ser parir com 24 meses. Esse é o objetivo. Os machos, o objetivo é levar esses animais à faena, né, abaixo de 24 meses. Tá certo? Então, esse é o objetivo da recria que nós vamos falar agora. Dona Manuela? Listo. El doctor hablaba antes de las estrategias como tal, que nosotros estamos implementando para llegar al objetivo de tener hembras que tengan una buena nutrición para que sean inseminadas a los 15 meses y paran a los 24 meses. Ese es el objetivo para las hembras como tal, de tener una buena nutrición, como veníamos hablando anteriormente. Y que para los machos, el objetivo que nosotros tenemos ya para carne como tal es que estos machos tengan unas ganancias más o menos de kilo y 200 gramos diarios, para que nosotros podamos llevar esos animales a una edad del sacrificio de los 24 meses o menos de los 24 meses, para poder llegar a todos estos resultados. Entonces, esos son los dos objetivos
de hembras y de machos que nosotros queremos llegar para que nosotros queremos llegar teniendo en cuenta todos esos protocolos y toda esta buena nutrición que el doctor nos estaba hablando anteriormente. Perfecto. Bueno, y para eso, claro, para que você possa lograr esses objetivos, é necessário, primeiro, o que é que o animal come? Não só o concentrado, né? Não só o alimento concentrado. O alimento principal do bovino, do ruminante, é o pasto. Então, o pasto tem que estar bem formado, a pastura tem que estar bem formada, para que ele possa ter o menos tempo de bocado possível e a maior quantidade possível. O que é que eu quero dizer com isso? Pasto bem formado faz com que o animal consuma o máximo de forragem em menor tempo possível, né? Então, a taxa de consumo também vai depender da altura do pasto, que nós vamos falar mais adiante. Uma altura ideal para que o animal possa pegar o alimento, consumir o alimento e fazer com que esse alimento se torne um nutriente, absorção, maior taxa de passagem no rumen, no aparelho digestivo, consequentemente, uma maior conversão de leite ou de carne, de alimento para se converter em leite ou em carne. Dona Manuela? Doctor, bueno, el doctor hablaba acá principalmente de la importancia de la utilización del forraje o del pasto como tal. El doctor hablaba, ¿por qué? Porque principalmente el animal no se alimenta de concentrado, sino que la base alimenticia de todo rumiante es el forraje como tal. Entonces, que tenemos que tener muy en cuenta la calidad del pasto que le estamos suministrando a nuestros animales. Y el objetivo es que principalmente el pasto, como decía acá, el tiempo de bocado, el doctor hablaba que sí, principalmente este pasto es de buena calidad, entonces vamos a tener, dependiendo de la altura del pasto y tiempo por bocado, vamos a tener una mejor alimentación de estos animales, ya que el forraje, cuando tenemos más forraje en menor tiempo, o sea, el animal consume más forraje en menor tiempo, pues vamos a tener una tasa de consumo más alta del animal como tal, y vamos a tener también pues una mayor absorción pues de todos estos nutrientes que se van a ver reflejados en todo lo que tiene que ver de producción de leche o producción de carne. También hablaba de lo que hablaba de aquí abajo de la tasa de consumo y de la altura del pasto, que lo vamos a ver más anteriormente, que dependiendo de la altura del pasto también va a depender del consumo del animal y cuáles son los nutrientes que este pasto, mediante la altura como tal, también va a recibir los nutrientes que el animal necesita y que su consumo en pasto pues va a ser mucho mejor, como lo vemos acá en este cuadro en la parte derecha inferior. Y que entonces, si esto sucede, vamos a tener más leche y más carne, porque la tasa de pasaje, la tasa de que este pasto pasa por el intestino del animal, pues va a ser más rápida, se van a absorber mejor los nutrientes y vamos a producir más leche y más carne consecuentemente. Listo, doctor. Gracias. Una de las cosas que debe priorizar es você encontrar el punto óptimo do ganho de peso por hectare y ganho de peso por animal. Por que eu abro a faixa ótima de utilização? Por que eu abro sobre isso? Se você poner animais em quantidade superior à sua taxa de lotação, à medida que você aumenta a taxa de lotação, você ganha por hectare, mas você perde por animal. Então, você tem que encontrar um ponto de lotação, de taxa de lotação ótima, aonde tenha um ganho de peso por hectare que permite uma maior rentabilidade, mas também não diminuir o ganho de peso por animal. Eu necessito ter uma ganância de peso do animal para levar o animal à faena com máximo de 24 meses. Se eu poner maior quantidade de animal por hectare, eu posso prejudicar o ganho de peso diário do animal. E aí, esse animal não vai à faena com menos de 24 meses.
e que é o nosso objetivo. Tá bem, dona Manuela? Listo, doctor. El doctor hablaba aquí que este gráfico se basa o representa básicamente lo que ahí habla de tasa de lotación, que es lo que nosotros también hablamos cuando capacidad de carga, que es lo que nosotros hablamos, que es la cantidad de animales que nosotros podemos meter por una hectárea. Entonces, el doctor hablaba que tenemos que tener en cuenta que nosotros esa capacidad de carga tenemos que tener un equilibrio, que no ganamos nada teniendo muchos animales en un lugar. Si esos animales no están ganando el peso adecuado que nosotros necesitamos para poder llegar allá más adelante a faenar animales de 24 meses o menos. Entonces es muy importante tener en cuenta como ese equilibrio entre la capacidad de carga por animal, ver cuánto ese animal está ganando, esos animales están ganando, ya sea por kilogramo día o como lo habla acá el doctor también, por ganancia de peso por hectárea. Entonces, es como tener ese equilibrio de nosotros, mirar que a veces podemos tener menos animales por hectárea, por decirlo así, pero esos animales están ganando, tienen una ganancia de peso muy buena y nos va a nosotros dar una buena rentabilidad como tal. Y tener en cuenta que si nosotros podemos tener muchos animales en una hectárea como tal y no estamos ganando lo que nosotros, digamos, queremos tener para que esos animales lleguen exactamente a ese punto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nuestros animales, el doctor explicaba, si nuestros animales están ganando poquito peso, va a pasar lo que estábamos viendo anteriormente? Son animales que se van a demorar mucho. Hembras que no van a alcanzar a ser inseminadas a los 15 meses y machos que no van a alcanzar a ser sacrificados a los 24 meses. Entonces, ese es como el objetivo de este gráfico, que es como tener en cuenta ese equilibrio para asegurar esas ganancias de peso de los animales por hectárea como tal. Listo, doctor. Gracias. Bueno, ¿qué debe ser? Ustedes pueden saber lo siguiente. E quanto maior é a altura do pasto, você deve ter uma altura de entrada e uma altura de saída dos pastos. A altura de saída é fundamental, porque se você deixa o pasto crescer acima da altura ideal, você vai ter um alongamento dos corpos, né? E esse alongamento vai fazer com que esse pasto, essa pastura, se torne mais lignificada, tenha menos absorção, menos aproveitamento para o animal. O que nós devemos ter é uma boa relação folha com você ter mais folha, você ter mais fibra digestível. Não adianta você ter um pasto alto e que você não tenha fibra digestível, que você tenha esse pasto lignificado, né? O importante é ter pastura de boa qualidade. Por isso é que nós recomendamos altura de entrada e altura de saída. Altura de entrada, porque se você tem um passo que você faça o animal baixar muito, ele vai sacar as gemas apicais desse pasto. E ao sacar essas gemas apicais, o pasto vai demorar de se recuperar. Se você tem uma pastura muito alta, você vai ter senescência aí embaixo, você vai interceptação luminosa, quer dizer, esse pasto que está abaixo, que está crescendo abaixo, não vai receber luz, não vai realizar fotossíntese e vai ter senescência, ou seja, planta morta. Então, e além do que, vai perder o seu vigor, a sua qualidade nutricional. Pastura já com semilha, ela, por exemplo, um pasto de corte aí. Um pasto de corte, ele tem 9% de proteína até os 90 dias. Uma pastura de corte, quando tem 120 dias, ela já baixa de 9% para 2% de proteína. Então, além da qualidade da forragem, que seja uma forragem com maior digestibilidade, o maior potencial, o maior nutriente, com maior quantidade de nutrientes, né? Você se deixar passar do tempo ótimo, você perde a qualidade nutricional desse alimento. Então,
tem que saber, tem que respeitar a altura ideal de entrada e de saída. Para cada forragem, para cada tipo de planta, você tem uma altura de entrada e uma altura de saída ideal. Isso tem aí na literatura de cada pastagem, né? Altura de entrada e altura de saída. Você preserva a forragem e você tem uma maior qualidade para o animal. A la próxima, doctor, eso. El doctor hablaba entonces aquí de la utilización, de cómo nosotros podemos utilizar, de cómo él maneja eficientemente el pasto, teniendo en cuenta la altura del pasto a la hora de la entrada y de salida del animal como tal. Entonces, él hablaba que si el pasto, lo mostraba aquí, por ejemplo, si el pasto crece más de lo que debe crecer, es un pasto si se pasa de días de altura, es un pasto que va a estar más lignificado. Entonces, ¿qué pasa con este pasto lignificado? Va a ser un pasto que va a afectar directamente el consumo del animal, la tasa de pasaje, la absorción de los nutrientes y, por lo tanto, la ganancia de peso del animal como tal, si nos pasamos de día, si tenemos un pasto ensemillado, como el doctor está hablando. Y que sí, nosotros también tenemos que tener en cuenta entonces la altura óptima del pasto, y que si tenemos una altura óptima, entonces también va a haber más hoja y menos tallo como tal, que lo que nosotros no necesitamos tanto, sino la hoja, que es donde están casi todos los nutrientes. Entonces, el doctor hablaba que él recomienda tener muy en cuenta la altura de entrada y de salida. También hablaba el doctor que si nosotros sacamos los animales, mostraba, con una altura del pasto muy baja, estas yemas apicales se van a demorar mucho más para crecer. O sea, que el pasto se va a demorar mucho más tiempo en recuperarse y llegar a esa altura o ese tiempo óptimo de consumo. Y que si la entrada también es muy alta, nos pasamos de altura para que los animales entren a consumir este pasto, pues va a pasar que la intersección luminosa, como podemos ver en la foto, el pasto de abajo no va a poder crecer como tal y va a perder calidad. Entonces, si pierde calidad ese forraje, nosotros vamos a tener animales que la tasa de pasaje va a ser lenta, los nutrientes que este forraje le está proveyendo a los animales van a ser menores y no vamos a tener esas ganancias de peso pues que nosotros queremos para poder llegar a esos objetivos en las hembras y machos que el doctor hablaba. Él daba un ejemplo muy claro, que si animales, que si el pasto, un pasto de 90 días, puede tener más o menos un 14% de proteína bruta. Si lo dejamos pasar 120 días, este pasto puede reducir su proteína bruta más o menos al 9%. Entonces, ahí vamos viendo cómo se puede reducir esa proteína bruta y va a afectar directamente pues la nutrición del animal como tal. Entonces, el doctor hablaba pues que hay que tener en cuenta principalmente, muy en cuenta, la altura de entrada y de salida, y que acá de los animales como tal respecto a la altura, y que aquí podemos ver el ejemplo de cada planta forrajera como tal y la altura de entrada y de salida en centímetros, pues para tenerlo en cuenta, que eso está en la literatura y que es muy importante, pues, es supremamente importante tenerlo en cuenta si queremos llegar a estas ganancias óptimas de peso. Gracias, doña Manuela. Bueno, e a suplementação, após os 9 meses, né, até os 9 meses, nós indicamos aí uma dieta com 28% de proteína, proteína verdadeira, e 80% de nutrientes digestivos totais, que é de carboidrato, energia. Após esses 9 meses, deve ser ter um alimento balanceado. Né? Balanceado como? Diante dos requerimentos nutricionais do animal. Ter conhecimento da composição química bromatológica dos alimentos disponíveis, para que você possa suprir os animais dentro das suas exigências nutricionais. Nutrição não é balanceamento de concentrado, não é balanceamento de alimento concentrado, é suprimento das exigências nutricionais. E isso se tem, existe aí várias equações, né? Internacionais que você pode utilizar para você suprir, para você saber qual exigência nutricional do seu animal
dependendo aí da raça, da idade do animal, do tipo de forragem que ele está consumindo, para que você possa ter uma alimentação eficiente para esses animais. Tanto em ganado de leite como em ganado de carne, existem equações para predizer o requerimento, a exigência nutricional, tanto de proteína, como de energia, como de minerais. Então, é importante a dieta a ser formulada, o alimento concentrado a ser formulado, deve suprir a exigência do animal, deve, por exemplo, se você tem uma pastura, você deve complementar aquilo que a pastura não fornece para o animal, para que você possa lograr o objetivo de ganância de peso que você tem como objetivo. Manuela? Listo, doctor. Bueno, entonces el doctor hablaba acá básicamente que ya después que nosotros terminamos con la suplementación hasta los 9 meses de edad, que se basa principalmente en el 28% de proteína bruta, en el 80% de NDT, que es lo que hablamos de energía, después de los 9 meses nosotros entramos a ofrecerle a estos animales un balanceamiento de la dieta con base en los requerimientos nutricionales de los animales. Y respecto a la composición químico-bromatológica de los alimentos que estamos nosotros suministrando. O sea, que hay que tener en cuenta, principalmente lo que decía el doctor, que nosotros no vamos a balancear, que la nutrición no es nosotros balancear concentrados, dice el doctor, no es balancear concentrados, sino suplir las exigencias nutricionales de cada animal, dependiendo de qué. Del tipo de pasto que le estemos dando al animal, dependiendo de la edad del animal con el que nosotros estemos trabajando y dependiendo también de la raza. Entonces, es muy importante y que por eso se basan en todas estas ecuaciones que el doctor nos está mostrando como ejemplo, porque nosotros debemos formular estas raciones respecto a las exigencias del animal, porque entonces no las estuviéramos cubriendo si las balanceamos respecto al concentrado. Entonces, ahí le hablaba el doctor que es supremamente importante tener en cuenta de cómo nosotros tenemos que complementar o suplir las deficiencias que tenga nuestro forraje. Ya sabemos que la base de la alimentación de nuestros rumiantes es el forraje, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son las todo lo que tiene que ver con la calidad de forraje que estemos dando, qué le falta a ese forraje y cómo nosotros mediante esas exigencias nutricionales del animal, ¿qué le falta para nosotros poder balancear una dieta como tal que nos asegure esos ganancias de peso que el doctor estaba hablando anteriormente? Entonces, que es muy importante tener en cuenta que es un balanceamiento, no el concentrado, sino que vamos a formular respecto a las exigencias del animal de lo que le falta al forraje para complementarlo con un concentrado. ¿Listo, doctor? Graças. Toda o manejo nutricional vai depender, né, da região que você esteja. Né, a sazonalidade da pastagem, ou seja, por exemplo, no Brasil, você tem sequia num determinado período do ano. Na Guatemala e na Centro-Oeste, sequia em outro período do ano. Então, na realidade, o que é que a gente almeja? Qual é o nosso objetivo? É, no período de sequia, no período de escassez de forragem, tem que ter suplementação obrigatória de volumoso e concentrado. Caso contrário, você não logra 710 gramas. No período onde tem sobra de forragem, no período de lúvia, onde tem lúvia, você pode dar apenas mineralização, pero tem que estar observando se esses animais têm uma ganância de peso de 710 gramas. Caso esses animais, com a pastura de boa qualidade, com a mineralização, não logrem atender a essa ganância de peso de 710 gramas, é necessário suplementar também com o voluminoso. Aí você pode trabalhar com rolho de reno, com silagem ou com um pasto de corte de melhor qualidade. Então,
O fundamental é a observação dessa ganância de peso de 710 gramas para que ele possa, a hembra, ser inseminada com 15 meses e o animal ser levado à faena abaixo de 24 meses. Dona Manuela? Listo. El doctor venía hablando, veníamos hablando de todo lo que tiene que ver el manejo nutricional y de todo este tipo de suplementaciones que nos tenemos que tener muy en cuenta que en los diferentes países tenemos diferentes épocas de agua, donde nosotros tenemos pues mayor cantidades de forraje y épocas secas donde no llueve casi que vamos a tener pues faltas de forraje como tal. Entonces el doctor dijo que como la base de la alimentación de los rumiantes es el forraje, es prioritario y es fundamental tener en cuenta estas estaciones o estas estaciones del año para nosotros programarnos cómo vamos a suplementar nuestros animales. El doctor hablaba que en las épocas secas o en las épocas donde falta forraje es obligatorio. Si nosotros queremos tener las ganancias de los 710 gramos diarios de las que estaba hablando el doctor, nosotros tenemos que priorizarle o asegurarle a esos animales esas ganancias mediante la suplementación en tiempos de lluvia. Perdón, en tiempos de la época seca. Entonces, cuando hay época seca, tenemos que suplementar para asegurar esos 710 gramos de ganancias diarias como tal. Y que cuando hablamos de las épocas lluviosas, donde tenemos altas cantidades de producciones de forraje, nosotros podemos ofrecer una mineralización o una adecuada mineralización para estos animales, pero que tiene que ser bajo supervisión del productor. Ya que si nosotros, no puede que los pastos que tengamos en ese momento no estén asegurando que esos animales se ganen esos 710 gramos, debemos entrar a suplementar, principalmente el doctor hablaba de un suplemento que puede ser a base de henos o a base de ensilajes en estos tiempos para que los animales tengan, les aseguremos nosotros como productores, mejor dicho, durante todas las épocas del año, independientemente, si sea época abundantemente de pasto o si sea época donde haya un déficit de pasto, asegurar esas ganancias de los 710 gramos si nosotros queremos llegar a cumplir esos objetivos de hembras inseminadas a los 15 meses y pariendo a los 24 meses y de machos que puedan ser sacrificados de los 24 o menos meses de edad. Gracias, dona Manuela. Bueno, acá está uma suplementação com concentrado, né? A vantagem de uma suplementação com concentrado. À medida que você suplementa com concentrado, você tem uma maior taxa de lotação. Você tem uma maior ganância de peso por animal e, consequentemente, maior ganho por área desses animais. Tá? Então, aqui está uma prova da vantagem de você ter que suplementar o animal. Dona Manuela. Listo, listo, doctor. Esta gráfica principalmente que nos habla de que a mayor porcentaje de suplementación nosotros vamos a tener, entre más suplemento tengamos, vamos a tener la capacidad de tener más animales por hectárea. Vamos a tener más ganancia de peso por kilogramos diario, como lo podemos ver, y vamos a tener también más ganancia de peso por área. Entonces, acá simplemente nos demuestran los resultados. Todo lo que tiene que ver de la importancia de tener una buena nutrición, aquí se ve reflejada en todos esos resultados que el doctor está mostrando en esta tabla. Gracias. Bueno, aquí tengo algunos ejemplos de trabajos científicos, ahí de una de las mayores autoridades de investigación no Brasil, que es el doctor Mário Paulino, tiene más de 300 artículos publicados en revistas internacionales y de la Universidad Federal de Viçosa. Ele mostra novilho precoce a pasto para a faena com 24 meses. Né? Ele trabalha com creep feed, né, até os 7 meses. Depois ele trabalha com suplemento múltiplo na primeira seca, com 20% de proteína, aqui na primeira sequia, e consumo de 1,8 kg por animal, com a ganância de peso de 800 gramas por animal. E para terminar os animais, ele trabalha com suplemento múltiplo, 20% de proteína, 4 kg por animal, ganância de peso de 1 kg. Então, esses são alguns exemplos extra aquilo que nós
recomendamos para ustedes. No solo nós investigamos, existem outros investigadores aí que têm conseguido lograr os mesmos resultados que a gente. É por isso que a gente está dando exemplo de outros profissionais que já estão fazendo o mesmo que a gente está fazendo. Bueno, também aí um trabalho do Mário Paulino também, que ele já consegue trabalhar com produção de novilho super precoce com abate de 16 meses. Trabalhando com suplemento múltiplo, com 35% de proteína, 35% a 40% de proteína bruta, 2 kg por animal dia, ganância de peso de 0 de 800 gramas. Nasaga, suplemento múltiplo com 24% de proteína e 85% de NDT. Esse suplemento múltiplo aqui, vocês vejam que é um teor de proteína muito elevado, porque o que ele preconiza é crescer o máximo esse animal. E depois de ele fazer esse crescimento, ele fazer a ganância de peso desses animais. Ele passar a ter uma maior teor de energia para que aquilo que ele cresceu, ele colocar em graça no final. Também, produção de novilho precoce, um outro autor aí, já o Carvalieri, né, da Universidade da FASU, né, ele trabalha com animais a pasto, com faena aos 24 meses. Animais a pasto, suplementação na sequia, né, só que quando não dá, quando você não faz o drip feed, você é obrigado a fazer o confinamento no final. E aí sai bem mais caro. O ideal é se trabalhar aqui com drip feed para que não tenha, não necessite ser um confinamento no final para que a faena seja com menos de 24 meses. Também, o mesmo Cavalieri já tem aí um manejo muito mais agressivo também, aí já com drip feed, suplementação com 28% dos 7 aos 9 meses, quer dizer, de 0 até 9 meses, e já a partir dos 9 meses ele confina e abate o animal, leva a faena com 14 meses. Então, são técnicas aí, o mesmo Cavalieri, mais agressivo ainda, drip feed até os 7 meses, e depois já trabalha com o animal, já põe o animal em confinamento e termina esse animal com 12 meses. Então, são técnicas aí de manejo que você pode abater o animal, né, até com 12 meses, isso com rendimento de carcaça de 54% e animal terminado com 455 dias. Claro, animais abaixo de 16 meses, para ser terminado nessas condições, precisa ter um potencial genético aí, um cruzamento no mínimo de bostauro com bos índico, né, para que você possa lograr essa ganância de peso, tá? Mas animais aí, mesmo que sejam os bois índicos, mesmo que sejam os animais Nelore, a gente já tem conseguido com animais Nelore, né, ou um animal zebu, uma faena abaixo de 24 meses. Dona Manuela, uma traduçãozinha rápida para a gente não passar do horário aí, para não prejudicar aí o evento, tá bem? Por favor. Bueno, señor, el doctor hablaba aquí más o menos de que, aparte de él, él hablaba que a él le gusta mostrar otro tipo de estudios de otros científicos o profesores como tal, para ver que no solamente es el que trabaja en esto y que no solamente nos muestran resultados de él, sino que también de otros profesores. Entonces, aquí hablaba que el doctor Mario Paulino de la Universidad Federal de Viçosa ha hecho más de 300 trabajos con CRIFID y aquí nos muestra unos novillos precoces a pasto con suplementación que son sacrificados a los 24 meses. Entonces, podemos ver que después del nacimiento, esos animales tienen CRIFID, lo que hablaba el doctor anteriormente, después de la desmama, en la primera época seca que ellos enfrentan, entonces son suplementados con un suplemento del 20% de proteína bruta y que con un consumo de 1.8 kilogramos día y que tiene unas ganancias diarias de 800 gramos diarios. Ahí viene la época de las aguas, donde no se suplementa, y ya para la terminación o finalización de estos animales como tal, para colocar la grasa, él suplementa con 20% de proteína bruta, o sea, 4 kilogramos por animal día, y que la ganancia media diaria de peso es de 1 kilogramo por día, para asegurar esos 456 kilogramos en 24 meses. Aquí hablaba de unos novillos de súper precoces ya, o sea, que se sacrifican a los 16 meses, y podemos ver que obviamente es más corta su vida productiva, entonces
se hace el mismo manejo del crib feeding, el animal tiene la primera seca una suplementación de un suplemento múltiplo del, 20, del 35 al 40% de proteína bruta con 2 kilogramos por animal día y una ganancia de 800 gramos diarias. Y que en la otra época de las aguas, para hacerlo más corto, para finalizar, entonces se suplementa, para colocar esa gordura, se suplementa un suplemento múltiplo del 24% de proteína con 85% de NDT, que es más o menos 2 kilogramos por animal día y una ganancia diaria de 1 kilogramo de peso. Entonces ahí vemos que se acorta porque es un poquito más, hay un poco más de suplementación y se evita una seca al animal, entonces se abate a los 16 meses. Aquí hablamos de otro autor que habla también de novillos precoces, abatidos, sacrificados a los 24 meses. Y el doctor aquí nos muestra un claro ejemplo de lo que pasa cuando no utilizamos crib feeding. Entonces podemos ver que el doctor habla de un confinamiento al final. Se debe hacer un confinamiento al final por lo que no hubo crib feeding al principio y que esto sale mucho más costoso. Entonces podemos ver que se suplementa en la época, en las épocas secas, y para poder llegar a ese confinamiento. Aquí hablamos de la producción de novillos súper precoces para un sacrificio de los 14 meses de edad y vemos que se utiliza el crib feeding y luego se sigue suplementando hasta los 9 meses, se suplementa y también tenemos un confinamiento al final, o sea, tenemos crib feeding y tenemos un confinamiento para lograr sacrificar esos animales a los 14 meses de edad y tenemos un rendimiento de carcasa del 54,5% y más o menos de 16 arrobas, arroba brasilera. Aquí hablamos de lo que hablaba el doctor de super precoces con un sacrificio a los 12 meses de edad, un poquito más intensivo, que solamente hablamos de un crib feed y de un confinamiento. Un crib feed de 7 meses y un confinamiento más o menos de 5 meses que pasa el animal, entonces podemos ver que es mucho más corto la vida productiva de este animal por el sistema de suplementación que se le está suministrando a este animal. Listo. Gracias, dona Manuela. Excelente traducción. Muchas gracias por su participación. Es fundamental trabajar con usted. Es una honra trabajar con usted, ¿está bien? Foi um aluno aí da Universidade Federal de Viçosa, foi um aluno do professor Isidro Matabores, que é um exemplo, né, aí de professor, e agora tem me ajudado muito. Agradeço aí a toda a comissão, né, da Expo Leite, da Semana do Ganadeiro, agradeço a esse ícone de produtor, um exemplo de produtor rural, e sempre levando a tecnologia para a sua região, sempre procurando desarrolhar a região, sempre procurando reunir, agregar os produtores para que possa, não só ele, que ele poderia fazer só para ele, mas ele faz para todo o produtor da sua região. Ele almeja sempre o crescimento do produtor da região, sempre crescer a região para desenrolar a região. Ele tem aí feito curso de capacitação, tem procurado produtores para fazer curso de capacitação com a gente, é Dom Carlos Zuni. Dom Carlos, é um prazer ser amigo do senhor, é um prazer dar assistência ao senhor também, e é uma satisfação muito grande estar aqui. Muito obrigado pela sua invitação. E muito obrigado por todos os ganadeiros aí que participam dessa semana, né, do ganadeiro. E aí, né, me perdoe aí quase passar do tempo, mas estou terminando exatamente no tempo, e estamos abertos aí às perguntas. Aí é meu WhatsApp, quem quiser pode a qualquer momento me chamar, não há problema. Bem? Bueno. Muchísimas gracias, de verdad. Qué honor tenerlo por acá. Sí tenemos preguntas de parte del público. Sí. ¿Sí? Una satisfacción. Bueno. Una satisfacción muy grande para la señora también. Más que todo, saludos. Lesbia Najarro, Sixto Nolasco, Randy Gómez, César Reyes y Gerson Jiménez. Le envían muchos saludos, igual les enviamos saludos nosotros. Gracias por su audiencia. Y Ganado Doble Propósito lo manda a felicitar. Dice, felicitaciones al expositor y a los organizadores de este comité permanente, a todos los expositores de las exposiciones ganaderas de la semana y de Expo Leite. Les mandan a dar muchísimos agradecimientos y saludos.
Gracias por esta ponencia tan enriquecedora. Realmente es muy importante seguir aprendiendo en el mundo profesional. Debemos evolucionar. Y ese es el objetivo de Semana del Ganadero y Expoleche 2020. Poderles traer conferencias de todas partes del mundo para que puedan compartir sus conocimientos y poder hacer esas evaluaciones. Creo que sí tengo una pregunta, un segundito. Ok, dice, ¿qué opina de pasto caimán o yacare como praderas para pastoreo? Pode ser, só que tem o seguinte, nesse tipo de pasto, você tem que ter um manejo muito eficiente, principalmente para a altura de entrada e altura de saída. Porque esse pasto, ele pode aí ter 9% de proteína, quando bem manejado, mas após, ao ponto ótimo, ele pode cair aí até para 3% de proteína. Né? Então, é fundamental que você trabalhe nesse pasto, manejar a altura de entrada e a altura de saída, mas é uma ótima opção, né? Principalmente depois você suplementar também. Bueno, el doctor responde a la pregunta que ese tipo de pasto se puede manejar, que es una óptima opción, pero que tenemos que tener muy en cuenta lo que el doctor hablaba anteriormente de tener esas estipulaciones de entrada del ganado y de salida del ganado, ya que si nosotros no tenemos en cuenta esa recomendación del doctor, este tipo de pasto puede tener más o menos, él dice que el promedio de proteína bruta es del 9% y que si nosotros llegamos a dejar pasar este pasto de tiempo, puede estar teniendo una proteína más o menos del 3% de proteína bruta, entonces podemos ver que la deficiencia del pasto que este animal puede estar consumiendo, si lo dejamos pasar de tiempo, entonces es muy poca. Entonces dice que es una óptima opción, pero que tenemos que tener en cuenta la entrada, la altura de salida y la altura de entrada de los animales para pastorear este tipo de pasto como tal. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a entregarle un reconocimiento que le tenemos, pero vamos a solicitarle a la señorita Manuela para que nos haga favor de traducírselo. Por favor, el reconocimiento que le tenemos. Gracias, yo entiendo bien. Él entiende muy bien el español. El doctor entiende perfectamente el español, solo que se le ha dificultado de pronto un poquito más hablar el español, pero él entiende perfectamente porque lleva muchos años trabajando en Bolivia y en todo Centroamérica, entonces él entiende muy bien el español, él está entendiendo todo lo que la señora le está diciendo, más se le dificulta un poquito es hablar a veces el español, entonces él entiende todo lo que usted está diciendo. Muchísimas gracias. Ahorita bueno, colocamos un reconocimiento, solo un problema técnico, ahorita lo colocamos. Deme un segundito, ahorita le vamos a entregar su reconocimiento virtual y pues agradeciéndole esta oportunidad que nos da pues de esta conferencia a toda la gente que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestra página oficial de Semana del Ganadero y Expoleche de Facebook Live. El Comité Permanente de la Semana del Ganadero y Expoleche otorga el presente reconocimiento al PhD José Carlos Peixoto Modesto da Silva, Universidad de Leche, Brasil, en agradecimiento por su presentación y participación en el Congreso Ganadero Expoleche 2020 virtual. Lo firma el licenciado Carlos Enrique Zúñiga Fumagalli, presidente del Comité Permanente de la Semana del Ganadero y Expoleche, y el ingeniero Estuardo Melgar, presidente de la Cámara de Productores de Leche de Guatemala. Ahora sí, señorita Acevedo, puede traducirse. El doctor entiende. El doctor entendió perfectamente. No hay problema. Es muy bueno, muy obrigado, ¿tá? Muy obrigado a todos. Muy obrigado ahí a los ganaderos que asistieron hasta ahora.
Muito obrigado aí mais uma vez a toda a comissão organizadora, muito obrigado a Dom Carlos Única. E aí, um abraço especial para minha amiga, Dona Manuela, uma tradução muito boa, tá? E um abraço, tá? Um abraço à sua família, um abraço a todo mundo. E a nossa apresentadora também, né? Deixar um abraço também e tudo de bom para todos vocês, tá bem? Na próxima, falei em espanhol também, tá? El doctor extiende sus agradecimientos a todo el equipo técnico, a todos los invitados, al señor Zúñiga, a usted y a todos los ganaderos que tuvieron la oportunidad de, que se sacaron ese tiempo para escuchar lo que el doctor estaba diciendo. Y de verdad, doctor, que yo soy la que agradezco por haberme permitido estar aquí, por haber depositado la confianza en mí. Y para mí es una honra trabajar con el señor. Una persona que tiene tanta experiencia en todo esto del tema de nutrición. Y gracias, extiende también a la señora. Y también dice que la próxima va a ser en español, dijo el doctor. Un abrazo grande y sentido para todos. Un abrazo, grande. Dios bendiga a todos. Muchas gracias y felicitaciones. Muy buena plática, muy profesional. Muchas gracias a los dos. Gracias, gracias. Un abrazo a todos, un abrazo a todos. Que Dios bendiga. Un abrazo, Dona Manuela, un abrazo a todos. Igualmente para ustedes, de verdad.